رياض الحمام في سماء عمان دقت أجراس السلام سبحوا الرحمن هلت أسراب الحمام في سماء عمان هلا وهلا يا هلا بالبابا فرانسيس هلا وهلا بيك هلا بالبابا القديس مريم نجمة لامعة هلا وهلا يا هلا أعطينا يا أم النعم كنيسة جامعة كلما تهتف نعم تشهد لسر القربان دقت أجراس السلام سبحوا الرحمن هلت أسراب الحمام في سماء عمان هلا وهلا يا هلا بالبابا فرانسيس هلا وهلا بيك هلا بالبابا القديس Muy bien, acá hay una profecía de Daniel 11:45 sobre el tercer templo de Jerusalén. Vamos a leer en varias versiones que tenemos aquí. Dice en la Biblia de las Américas, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, pero llegará su fin y no habrá quien lo ayude. Acá habla de las tiendas de su palacio. Palacio plantado entre los mares y el monte glorioso y santo. La nueva Biblia de los hispanos, y plantará las tiendas de su pabellón entre los mares y el monte glorioso y santo, pero llegará su fin y no habrá quien lo ayude. Reina Valera Gómez, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares en el monte deseable del santuario y vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. Reina Valera 1909, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares en el monte deseable del santuario y vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. Biblia Jubileo 2000, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares en el monte deseable del santuario y vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. Sagradas Escrituras 1569, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares en el monte deseable del santuario y vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. Aquí vemos que las versiones diferentes tratan justamente de una profecía que se establecerá un palacio justamente en el monte glorioso y santo. En Palestina, el monte glorioso y santo es conocido por el monte Moria. Allí justamente es el lugar considerado como el lugar o el monte santo, donde justamente se va a construir las tiendas del palacio del anticristo. Vamos a ver una noticia, acá dice, investigador asegura que visita del Papa a Israel era necesaria para que se cumpliese profecía de Daniel. La entrada del rey del norte, que es el Papa, a la tierra gloriosa que es Israel, es el evento que ocurre antes de la gran tribulación y está sucediendo ante nuestros ojos, resalta el investigador. Esta noticia es del 29 de mayo. Dice noticiacristiana.com, el Papa Francisco llegó a Israel el pasado fin de semana tras un viaje de 3 días donde visitó Jordania, Belén y Jerusalén. La visita diplomática puede tener un carácter espiritual que muchos cristianos no se dan cuenta. Según Luis Fernández de Spiritual Group, el viaje tiene fuertes vínculos con la profecía de Daniel. Fernández se basa en la cita del libro de Daniel 11:45 y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Para el investigador, el texto se refiere al rey del norte y es una representación del Papa. En el capítulo 12 del libro de Daniel, el profeta habla de un tiempo de angustia cual nunca fue, que puede significar que después de la visita de este Papa e Israel se iniciará el periodo de tribulación. La entrada del rey del norte a la tierra gloriosa Israel es el evento que ocurre antes de la gran tribulación y está sucediendo ante nuestros ojos, resalta el investigador. El rey del norte, el papado, en este momento en su visita a Israel está entrando en la tierra gloriosa. Su intención es la de preparar el camino para una paz aparente entre los judíos y palestinos,
mediando en ambos lados. Los propios israelíes no son conscientes de que la construcción del tercer templo judío se podrá, pero cambio se pedirá que sea de soberanía al Estado palestino en la ONU, tal como dice la profecía. Acá vemos que justamente esta profecía se refiere a que el Papa, juntamente con el apoyo de Estados Unidos, que ellos constituyen el Rey del Norte, están haciendo todo el trabajo para que tarde o temprano, en esta década o la siguiente, al inicio de la década de 2020, se construya el tercer templo de Jerusalén, o conocido también el Templo de Salomón. Actualmente está ocupado por el templo de la mezquita de los musulmanes, pero este es el objetivo de trasladar el trono de la bestia, o el trono del Vaticano, o el trono del Papa, a Jerusalén. El propósito justamente es preparar la venida del falso Mesías. El mundo cristiano cree que va a ser el verdadero Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no está de acuerdo con la construcción de este templo. Bien claro lo dijo cuando estuvo aquí en la tierra, cuando fue rechazado por los judíos, de que vuestra casa os será desierta y que no quedará piedra sobre piedra. Acá podemos ver imágenes justamente cómo el falso Cristo va a venir aquí, haciéndose pasar por la segunda venida de Cristo para tomar el trono de Jerusalén. Pero juntamente esto está siendo preparado el camino por el catolicismo, por el movimiento sionista, por los Illuminatis y por los jesuitas, para que este objetivo se cumple. Una vez construido el tercer templo de Jerusalén, vendrá el falso Mesías haciéndose pasar por Cristo. Juntamente con el Papa, gobernarán el mundo, harán una sola religión mundial, y ahí justamente comenzará la aparente el tiempo de paz, el nuevo falso milenio, el falso reino de Dios. Hará creer al mundo que el reino de Dios se ha inaugurado, y así todo el mundo caerá en el gran engaño satánico. Ese es el objetivo, ese es el objetivo. Justamente el papado es el brazo derecho del diablo para que justamente prepare el terreno para su pronta falsa venida. Y cuando venga el anticristo, o más conocido como Satanás disfrazado de Cristo, hará sanaciones, milagros, falsos milagros, hará descender fuego del cielo a la tierra para creer o hacer creer a la gente de que él es Dios y que tiene poder, ¿no? También se presentará ante las Naciones Unidas como el verdadero Cristo y convencerá a muchos. Ante todas las representantes de las naciones se manifestará para hacer creer que él es el Dios creador, el Jesucristo, el Mesías esperado. Y así que justamente que el objetivo de las Naciones Unidas se ha cumplido, de formar un gobierno mundial para que este justamente se entronice y gobierne para siempre. Y así se consumará el gran engaño. Las actividades de Satanás van a ser terribles. Va a engañar al mundo entero. Lo voy a leer una cita de Elena de White del Espíritu Profecía, que dice así: también Elena de White vio los acontecimientos de los últimos días y la aparición del anticristo, no mediante símbolos paganos como el sol refulgente, pirámide, realeza pagana o José en el papel del titiritero, sino de la manera elevada como Dios lo revelaba el futuro. Surgirán gente que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenece al Redentor,
del mundo. Harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. El acto que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 13 al 15. El príncipe de las tinieblas que por tanto tiempo ha estado empleando los poderes de su inteligencia superior en la obra de engaño, adapta hábilmente sus tentaciones a los hombres de todas las clases y condiciones. El que vestido con el brillo de celestiales serafines pudo aparecer ante Cristo para tentarle en el desierto, suele presentarse también a los hombres del modo más atractivo, como si fuera ángel de luz. Apela a la razón por la presentación de temas elevados. Deleita los sentidos con enseñanzas que cautivan y conquistan los afectos por medio de imágenes elocuentes de amor y caridad. Excita la imaginación en sublimes arrebatos e induce a los hombres a enorgullecerse tanto de su propia sabiduría que en el fondo de su corazón desprecian al Dios eterno. La gloria que lo rodea a Satanás superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires: Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante él mientras levanta las manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a su discípulo cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber cambiado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos los que santifiquen el día bendecido por él. La señora Elena de Huay predijo que el anticristo va a efectuar ante nuestras vistas obras maravillosas. El contrahacimiento se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlo sin el auxilio de las Santas Escrituras. Los profetas bíblicos, así como Elena G. de Huay, predicen el surgimiento de un anticristo que realizará un desesperado esfuerzo final para engañar al mundo, pero los clarividentes ven en él a un dirigente espiritual que introducirá una nueva esfera de paz y tranquilidad. Gave me such an important part in this time. Go to my people Israel and say to them to build my temple. Oh, but all of these difficulties. Okay, but it's still possible. To build a temple on a temple mount is much easier and to establish the state of Israel. But first, they started developing the simple vessels, the vessels needed for the incense and the offering. We did something like 7-8 items for the temple. We have a list of 99 items to do. And we will now start to be in a hurry to succeed to do all the items before the temple will be. At the same time, they were creating the musical instruments, the harp, the lyre. Vestments.
And this menorah is a $3 million menorah. It's made of 42 kilos of pure 24 karat gold.